El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tomó protesta a los integrantes del máximo órgano de dirección colegiada del partido en el Estado. La sesión solemne de instalación 2020-2023 fue virtual por plataforma Zoom con participación de la mayoría de las consejeras y consejeros que desde sus municipios de origen, así como de los que se dieron cita en un solo espacio, incluyeron los que conforman la mesa directiva del Consejo Político Estatal. No fue necesaria una segunda convocatoria y la sesión solemne de instalación inició con 202 consejeras y consejeros y terminó con 305 registrados o de un total de 330 que conforman el Consejo Político Estatal. Después de la toma de protesta, en su mensaje el dirigente nacional del partido exhortó a las consejeras y consejeros a desempeñar con ánimo y trabajo arduo su función por el bien del partido. TV4 Noticias.